Bueno, buenas tardes, buena vesprada, alcaldesa, concejal de fiestas, bienvenidos todos a este teatro Carmen Tour, que hoy prácticamente ha colgado el cartel de No hay billetes, así que nuestro protagonista esta tarde continúa por sus fueros y sigue llenando plazas. La verdad es que actos como este le dan categoría a las fiestas y sobre todo al toro. Y que este teatro se llene significa que hay interés por escuchar de toros y por hablar de algo que forma parte de la cultura de nuestro país, como es la tauromaquia. Hoy contamos con una gran figura del toreo que ha querido estar acompañándonos esta tarde en esta puesta de largo de las fiestas patronales de San Vicente Ferrer de la Valldupanú. Así que sin más, hoy quiero conocer un poco más de la vida, de lo que fue como torero y también, como no, de lo que es como persona, Francisco Rivera Ordóñez Paquirri, al que recibimos con una ovación. ¿Bien? Bien, por ahora sí, como decía uno que yo conozco. Bienvenido a Valldupanú. Muchas gracias. Te pongo un poco en antecedentes. A esta localidad la llaman la capital del toro por el número de festejos populares de bous al carrer, que decimos aquí. Me he enterado hoy y me queda impresionadísimo. 100 toros, ¿no? Al año, me parece más de 100. Me parece increíble. ¿Has visto en el vídeo? Son los toros que tienen reseñados para las fiestas de San Miguel. Eso le quita las ganas de torear a cualquiera. Plaza de primera, ¿eh? Y de las gordas, de las gordas, de las gordas. Bueno, Francisco Rivera Ordóñez. Yo te he dicho Paquirri porque me gusta llamarte Paquirri. Y a ti también te gusta. A mí me encanta que me llamen Paquirri, imagínate, ¿no? Lo que significa para mí. Paquirri en los carteles, te pusiste ya muy tarde, al final de tu etapa. Pues mira, eso fue mi abuelo, antes de empezar a torear, de debutar en ronda, sin caballo, pues me preguntó un día, oye, ¿cómo quieres anunciarte en los carteles? Y la verdad que mi ilusión era llamarme Paquirri de siempre, pero a mi abuelo no fui capaz de decirle, a mi abuelo estamos hablando de Antonio Ordóñez, no fui capaz de decirle, me quiero llamar Paquirri, ¿no? Yo entendía que su apellido debía estar en los carteles también. Entonces opté por Rivera Ordóñez. Tengo que corregir a Vanessa, nuestra presentadora, porque yo vengo de tres dinastías taurinas, ¿no? Los Dominguín, los Ordóñez y los Rivera. Ya llamarme Rivera Ordóñez Dominguín hubiera sido demasiado. Pero entonces opté por Rivera Ordóñez, ¿no? Lo que pasa es que la ilusión de mi vida era anunciarme Paquirri. Y surgió la oportunidad de darle la alternativa al hijo de Dámaso González en Albacete. Y un cartel que se dio durante muchísimas veces en la época de mi padre era Paquirri, Manzanares, Dámaso González. Y ese cartel se repetía con sus hijos. Entonces, Dámaso González se anunciaba Dámaso González, José María Manzanares se anunciaba José Manzanares, y surgió la oportunidad y mi apoderado, que era Manolo González, me dijo, ¿por qué no aprovechas, te anuncias Paquirri? En el cartel sale como el cartel de esa época y lo guardas de recuerdo y estás anunciado Paquirri en una corrida de toros. Y me pareció pues, una oportunidad maravillosa. Así lo hicimos. Y mi sorpresa fue que los empresarios, cuando me contrataban, empezaron a ponerme Paquirri los carteles. Y ya vi la oportunidad y dije, pues ya tira para adelante. De hecho, hablando de lo del nombre del Paquirri y tal, tú al principio tampoco ponías banderillas. Creo que fue como una imposición de tu abuelo también, ¿no? Mi abuelo me quitó la idea de la cabeza porque me dijo, dice, mira, siendo hijo de quién eres, tendrías que poner la banderilla tan bien que mejor que te olvides. Entonces, en el campo empecé a banderillar y ya me cogió mi abuelo y me dijo, se acabó. Y entonces lo dejé de banderillar y estuve muchísimos años sin banderillar. Y empecé a banderillar en los festivales con David el Fandi. Empecé a banderillar con él algún festivalito, en una corrida goyesca que tomamos juntos y en Barcelona. En Barcelona, de pronto la gente empezó a pedirme las banderillas en un toro. Pues yo no he banderillado.
Y la gente empezó a pedir más banderillas. Por favor, digo, bueno, y cogí un par de banderillas. Y la verdad que me gustó tanto. Y entonces al año siguiente empecé a banderillar, al que le debo muchísimo es al Fandi. Porque yo aprendí en la plaza prácticamente. No, aprendí toreando y me cogía los toros todos los días con las banderillas. Y David me ayudó mucho y me enseñó mucho. Y si al final he acabado banderillando, ha sido gracias también al Fandi. ¿Y te compararon con tu padre? Pues fíjate, si tú ves fotos y nos ves de espaldas, los genes funcionan, evidentemente. Hay un parecido. Porque hay cosas que yo no las he hecho sin darme cuenta. Hay un detalle que mi padre al saltar cruzaba las piernas y yo también. Y me he dado cuenta porque un amigo mío vino un día y me dijo, mira, digo, ¿eso dónde fue? Dice, no, este es tu padre. Digo, ¿ese es mi padre? Dice, mira las piernas, dice, mira las tuyas. Iguales. Lo que pasa es que él era mucho mejor que yo. Pero sí, sí, había cosas de genes, ¿no? Evidentemente, la sangre la llevo. Bueno, no solo las banderillas, Francisco, imagino que te habrán dicho en muchos aspectos, ¿no? Con el capote, con la muleta, detalles, la manera de andar por la plaza, muchísimas sí, cosas, ¿no? Más en detalles de ese tipo, ¿no? De cómo andábamos los dos, de los gestos, de los movimientos, que de toreando quizás, ¿no? Yo toreaba más despacio que mi padre. Imagino que lo habrás echado mucho de menos, ¿no? Primero como hijo y como hijo de torero, ¿no? O sea, que él hubiese estado a tu lado en muchos momentos de tu carrera profesional, ¿no? Ya no solo como padre, evidentemente, en todos esos momentos tan importantes de tu vida, ¿no? Pero en la carrera, no sé si hubiese cambiado algo. Habría cambiado todo. Habría cambiado todo. Porque yo hubiera decidido ser torero igual, seguro. Pero claro, quien me habría enseñado es mi padre. No me habría ido a aprender con mi abuelo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, mi carrera habría sido distinta completamente, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué si le echo de menos? Pues le echo de menos cada día, ¿no? Pero como cualquiera que pierda a su padre. Es verdad que bueno, pues unía una profesión que siempre lo pienso, me ha acompañado siempre, ¿eh? Porque el mejor legado que ha dejado mi padre es su vida y su dedicación y su amor al toro. Entonces, y su muerte, ¿no? Entonces me ha acompañado siempre. Y lo he tenido muy presente siempre, en cada tarde, cada paso que he dado. Ha sido el espejo donde yo más me he mirado, ¿no? Y siempre tengo la duda, ¿no? De si estará orgulloso de mí o no. Como no, hijo, por no supuesto, lo dudes, y como no lo torero. Dudes. Esa conversación la tendré que tener más tarde que temprano, espero, pero sí será una conversación que me gustaría tener con él. ¿Le has hablado a tus hijas de él, claro? Mucho, mucho, mucho. A Cayetana, por supuestísimo, ¿no? Cayetana conoce perfectamente. Y a los míos pequeños, pues también, ¿no? Y yo ahora me veo con los míos y me imagino a él o mi hijo disfrutaría, porque es que mi hijo es no se parece nada a mí, porque es rubio con los ojos azules, no se parece nada, pero de forma de ser y de gusto es un clon mío, o sea, es un mini Fran. Y le gusta todo lo que me gusta a mí. Y mi padre disfrutaría, bueno, como se volvería loco. Decías que bueno, que tuviste la mala suerte o la mala fortuna de que no te enseñase a torear tu padre, pero no fue mal profesor tu abuelo, el maestro. Pues fíjate, mi abuelo fue muy mal profesor. ¿Sí? Malísimo profesor, terrible profesor, o sea, el peor profesor. La gente se cree, es verdad, que el que estar al lado del maestro de maestros, pues algo se te queda, ¿no? Pero como profesor técnico fue muy malo, porque él lo veía tan fácil. Yo tardé mucho en aprender a torear con el capote. No sabía ni cómo se cogía. Y un día quedé con él y yo le llamaba Bobo. Digo, Bobo, que no sé torear con el capote. ¿Eso cómo va a ser?
Pues no sé cómo se coge, no sé cómo se mueve. Tú me dices, saco los brazos, pero no sé qué brazo va primero, qué brazo va después. Como, pues sí, es muy fácil. ¿Cómo va a ser fácil? Mañana, por la tarde, pues yo dedicaba toda la mañana al físico y toda la tarde a toro de salón, carretón, banderilla, tal, ¿no? Pero bueno, en esa época, toro de salón. Y digo, mañana voy cuando estés toreando. Yo entrenaba solo. Pues estaba toreando allí como yo podía. Y llegó mi abuelo, yo tenía 17 añitos. Dice, a ver qué te pasa con el capote. Digo, que tengo, que no sé. Dice, venga, trae. Cogió el capote y me acuerdo, ahora mismo como si lo estuviera viendo. Pegó ahí en la placita, 4 lances, 1, 2, 3, 4 y una media Verónica. Se volvió y me dijo, pues igual, me dio el capote y se fue. Y me quedé con una cara de gilipollas. Con perdón, que de hecho cogí el capote, lo solté, me senté en el suelo e intenté asimilar un poco lo que había visto, pero nada, me costó muchos años después. ¿Y quién te enseñó a cogerlo? Yo fijándome mucho, viendo mucho, preguntando, pero sobre todo fijándome mucho y dándole muchas vueltas al coco. Si algo he hecho es pensar mucho en el toro. Y buscar los porqués, los motivos, y estudiar mucho el toro, y ver mucho al toro, y ver muchos toros, y muchas corridas de toros. Y poco a poco yo he ido desarrollando y fijándome, sobre todo fijándome mucho en otros toreros, en toreros que a mí me gustaban con el capote, ¿no? Intentaba fijarme más que en el lance, en cómo lo cogían, cómo se preparaban, cómo se ponían, en todos los detallitos, ¿no? Cómo ponían las piernas, los... Más que en el no, yo me fijaba en detallitos. Y la verdad que, bueno, acabé disfrutando mucho de traer con el capote. ¿Te obsesionaba tener esa foto que tenía tu abuelo, famosa, de Arjona, con la pierna flexionada? Ese es un... Bueno, yo creo que es la fotografía más perfecta que hay del toreo con el capote, ¿no? Todo, está todo. O sea, el brazo de mi abuelo, la posición, la rodilla, el toro, el albero, o sea, es perfecta. Y ese lance ha estado con ese comienzo de faena, ha estado dentro de mí siempre, ¿no? Y ha formado mucha parte de mí, evidentemente me he criado en ese lance, ¿no? Y sí, la verdad que sí, me hacía mucha ilusión tener esa foto. ¿La tienes? No iguales, pero parecidas. Ahora que dices del capote, ¿los percances más graves han sido con el capote? El de Pamplona, por ejemplo, fue con el capote. Con el capote. El de Huesca. Esa fue gorda. La de Huesca también. El primero, no sé si era Osuna o... En Osuna fue con la muleta. Con la muleta. Bueno, no. Fue con el capote, pero no fue toreando. Es verdad, fue con el capote. Porque me caí. Yo tengo pocas cornadas, ¿eh? Golpes, huesos, todos los huesos del empeine rotos, los hombros, las manos, las rodillas destrozadas, pero cornadas tengo muy pocas, tengo 7, son muy poquísimas para más de 1.800 corridas de toros que toran más o menos, son muy pocas. 2, muy gordas, ¿no? La 2-1, que me cortó el toro la femoral, me salvó el médico de la plaza, me operó allí sin anestesia, en vivo y en directo, lo recuerdo con pavor. Sobre todo cuando metió las manos en la pierna para abrir, ¡oh! Y pinzó la femoral, dijo, bueno, ahora tranquilo, digo, ¿cómo que tranquilo? Si me estoy muriendo, me vas a matar tú. Y la de Huesca, ¿no? Esa fue muy gorda también. Además estaba mi mujer embarazada. Bueno, de hecho, a mí me cogió el toro un 10 de agosto y nuestra hija Carmen nació el 19 de agosto, ¿no? Yo salí de la UBI forzando la máquina para llegar a ver nacer a mi hija. Esa fue gorda, además fue de la última de la reaparición. Se salieron las tripas... Esa fue muy gorda. Tardé 3 meses en volver a andar. Esa fue complicada. Creo que topó el doctor Enrique Crespo. Enrique Crespo. Y dijo que fue gravísima la cornada, ¿no? Que te llegó, bueno, a... De hecho, llamó a mi mujer. No, eso mi mujer me lo recuerda de vez en cuando todavía. La llamada suya, ¿no? Le llamó y le dijo, Lourdes, rece lo que sepa que su marido se va. Eso no lo olvida. Cualquiera dice que vuelve a torear. Bueno, volviste a torear. Además era 2 años más. El año claro, que... No te puedes ir con el pijama del hospital, ¿no? ¿Tú te ibas a retirar ese año? No tenía... Yo había venido para torear un año.
porque era un aniversario de mi alternativa y tal, mis 20 años, ¿no? Alternativa. Pero, claro, cuando cogí el toro, digo, yo no me puedo despedir en el hospital, yo me tengo que despedir vestido de torero, ¿no? Y entonces toré 2 años más. Ya era un drama en mi casa, ¿eh? Ya cada vez que salía a torear, mi hija mayor, todo el mundo, era un drama. Normal, normal. Ni festivales ni nada ahora. Ahora ni una oveja soy capaz de torear. Y estás tranquilo, imagínate ahora en la calle los carteles de Fallas, la Magdalena, Sevilla, Madrid, y no verte anunciado, yo no me creo que no te diga, ay, me gustaría estar ahí. No, yo lo echo mucho de menos, lo echo muchísimo de menos. De hecho, toreo muy poco en el campo porque lo echo mucho de menos. Y si toreo en el campo, hay un momento que me creo que soy Paquirri, pero mi padre, ¿sabes? Y lo paso mal. Entonces intento, como los alcohólicos que no pueden volver a probar una gota de alcohol, ¿no? Intento torear lo menos posible. Estoy luchando, un festival me llama, tal, pero no me atrevo. Y luego físicamente entrenar al nivel que tendría que entrenar, ya hoy día no puedo, no puedo. Yo estoy hecho polvo, las rodillas, todo, yo estoy hecho polvo. Por fuera estoy un poquito que guardo las apariencias, pero por dentro, vamos, no paso el reconocimiento del Betis. Bueno, cualquiera. Cualquiera que te ve te dice la famosa frase, Francisco, estás para reaparecer. Sí, sí, para reaparecer en otra vida. No, no, no. Además, el traje de luces es para los chavales jóvenes. Enhorabuena, ¿no?, a la asociación, ¿no? A la fiesta cumple 50 años, ¿no? Sí. Yo cumplo 50 el año que viene. Yo estoy ya para barrera, puro y copa, vamos. Y mesa de camilla en invierno. No, no, el traje de luces es para los chavales jóvenes, el toro es para la gente joven y a los viejos ya otra cosa. El toro no permite tonterías y hay que respetarlo siempre. Y a los compañeros que se juegan la vida y al público que paga la entrada, ¿no? Entonces el torero lo que no puede nunca es ni dar vergüenza ni dar pena. Y lo último que yo siempre quería o quise era perder el respeto de mis compañeros, ¿no? Que me dijeran, y yo vete ya, ¿no? Es mejor que te digan, no te vayas, estás fenómeno, a que te digan. Y un amigo de la familia, que es como familia, que es José María García, el periodista, me cogió un día y me dijo, ven, dice, tienes que irte 3 o 4 años antes de que te echen. Y yo ya hice los cálculos y digo, pues este es el año. De hecho, tú cuando te fuiste en Zaragoza la primera vez, ese año mataste 60 o 70 corridas de toros, sí, no recuerdo. 76, ¿no? Y además todos los empresarios querían contratarte, sí. Se formó ese cartel tan mal llamado de mediáticos que llevaba muchísima gente a la plaza, o sea que estabas en un momento arriba muy bueno. Yo siempre estaba en los carteles mediáticos, porque con Joselito y Ponce, que nos llamaban los tres tenores, y ese cartel sí fue maravilloso. Había feria que torábamos el mismo cartel 2 tardes. Y las 2 tardes, el lleno de billetes, ¿no? El toreo como lo hemos conocido nosotros, no lo conocen los toreros de ahora. ¿Crees que volverá? Complicado. Complicado. Y si no cambiamos de gobierno, más complicado todavía. Joselito y Ponce no te lo ponían fácil, ¿eh? No. Esa confirmación tuya de alternativa con la corrida de Samuel Flores, tú allí plantado y aquellos... Esos son perros de presa. Con Joselito, claro, es que el cambio de alternativa, o sea, el cambio de novillero a matador, el toro es brutal. O sea, el cambio del novillo al toro es brutal, brutal. Pero el cambio de los compañeros, si me apuras, es peor. Pues claro... Yo tenía mi habitación, pues fotos de Joselito, de Manzanares, de Paco Ojeda, de César Rincón, y de pronto me veo en un patio de cuadrilla con Joselito aquí, mirándome de arriba abajo, con Manzanares aquí, diciéndome, ¿tú qué? A Manzanares yo le conozco desde niño, pero claro, cuando ya te vistes de luces al lado suya, ya cambia. Y José, para mí era, yo le hablaba de usted y de maestro, y para mí era torear con un dios.
Y a mí eso me con Espartaco. Imagínate cuando yo me vi en Sevilla mi alternativa con Espartaco, con Jesulín, que Jesulín arrollaba. El Jesulín que conoce mucha gente es el último, que no tiene nada que ver con el Jesulín cuando se arrimaba al toro como un descosío. Claro, esos tíos, y además tú los veías fuertes, esas caras, esa capacidad, la habías visto hacer esas cosas al toro. Y te veías a ti y decías, ¿yo qué hago aquí? Entonces me van a pegar un bocado, me van a arrancar una pierna. Y fue duro, fue duro. Y la competencia, yo siempre tuve más competencia con José. Con Joselito. Con Joselito. Luego nos hicimos íntimos amigos, íntimos. Porque José es raro, tela. Mucho. Tela. Bueno, es íntimo amigo mío. Y nos respetamos, nos admiramos y nos queremos mucho. Pero sí, la competencia era, incluso de amigos, la competencia era brutal. Yo me acuerdo de las corridas de toros más brutales que yo he toreado, he toreado unas cuantas, de decir, aquí va a pasar cualquier tragedia, fue un mano a mano Joselito y yo en Zaragoza. Nos cogieron los 6 toros, los 6, a mí los 3 míos y a los 3 suyos. Además, salimos. Una plaza muy suya de José. De José. Salimos los 2. Destrozados los vestidos, vendados, vamos, parece que veníamos de la guerra, pero de la peor guerra, vamos, destrozados. Y aquello fue una tensión desde el principio, y claro, él era su feudo, y yo decía que no, que el feudo me iba a quedar yo. Y la verdad que fue una tarde increíble, increíble, increíble. Tú eras muy así al principio, ¿eh? De arrear, decían, joder, Francisco tiene valor. Bueno. Cada uno nos agarramos a lo que... Y imagino que llegaría un momento que ya te dejarían de llamar el hijo de Paquirri. A mí nunca me ha molestado, ¿eh? Que me llamen el hijo de Paquirri. Al revés, a mí es un orgullo. Hombre, lo bonito al final es... Porque la verdad que al final del toro estás tú, ¿no? Entonces, ¿yo lo he tenido más fácil que otros para llegar? Pues sí, posiblemente sí. Pero también se me ha exigido más que a otros. Entonces yo creo que la balanza se ha podido compensar, ¿no? Y bueno, al final, pues para lo bueno, para lo malo, el que estaba en los carteles era yo, ¿no? Y entonces yo no me quejo. Pero bueno, tenías que demostrar de que... Sí, claro, eso te digo, ¿no? Que llegar ha sido fácil, pues claro, pero luego la exigencia a mí siempre me ha costado más que a otros. Yo lo tengo que entender, ¿no? Y lo he entendido. También mis triunfos a lo mejor han sonado más. O sea, yo creo que todo se ha ido compensando. La exigencia era más, pero luego... Pero yo creo que ahí ha habido una... Sí, nos hemos compensado bien. Háblame de la tarde esa. No me has contestado de los 3 tenores, Joselito. Tu confirmación de Alternativa, ¿no? Madrid con la corrida de Samuel Flores. Sí. Hay un tercio de quites ahí, brutal, una competencia entre 2 perros que son Joselito y Ponce, y a ti te dejan ahí a un ladito. La verdad que fíjate, ¿no? Pues, hombre, la confirmación, Madrid pesa muchísimo. Y esa plaza de toros, ¿no? De las corridas que más caras se pagaron la reventa, ¿no? En la historia. Y bueno, una expectación increíble, la corrida de toros de Samuel, que nadie se imaginaba que yo iba a ir a Madrid a confirmar la alternativa con una toro de Samuel, ¿no? Bueno, allí estábamos los 3 y la verdad que el segundo toro de José pues fue muy bueno en el tercio de capote y pues lo picó José, le hizo un quite maravilloso, lo volvió a poner al caballo y le tocaba el turno a Enrique, ¿no? Y le hizo un quite fantástico. Y José tenía derecho a replicar el quite de Ponce, entonces le replicó. Y yo estaba convencido, pero convencido, que me iba a invitar a hacer un quite, ¿no? Y se va para Ponce y le dice, si tienes cojones, el otro quite. Claro, el otro tardó un segundo, yo creo que ni parpadeó. Dijo, ¿cómo? Y ya estaba haciendo el otro quite. Y ahí es cuando dije, digo, ya está, ahora me va a invitar a mí. Y José replicó a Ponce. Digo, bueno, pues no, pero seguro que ahora me va a invitar a mí. Y se va a cambiar de tercio y no me invita. Y me quedé con una cara de tonto. Digo, será cabrón. Y ahí nos peleamos. Y estuvimos mucho tiempo peleados.
Luego el toro suyo se paró y yo al último mío sí le corté una oreja. Aquello fue el triunfador de la tarde, fui yo. Cosas como son. Cosas como son. Y nos peleamos y estuvimos mucho tiempo, bueno, bastante tiempo peleados, y era una tensión tremenda porque el que cortaba una oreja, trabajábamos todas las tardes juntos, y entonces a lo mejor él cortaba una oreja y pasaba por mi lado. Dice, los que vengan detrás, que arren. Decía yo, me cago en la leche. Salía yo que me comía aquello. Pues si cortaba yo dos, el que quiera aprender, que se vaya a pasar a manca. Y así era toda la... Era horrible, una tensión. En el patio cuadrilla llegó un momento que casi nos saludábamos. Y lo voy a contar, me lo voy a contar todo. Y toramos un día en Toledo. Y estaba yo en el hotel. A partir de las 12 ya no es normal llamar a la habitación al teléfono de un torero, ¿no? Y entonces estaba en la habitación y de pronto el teléfono a la 1:30. Digo, qué raro que ella venga a mi habitación. Cojo el teléfono, digo, sí. Dice, Francisco. Digo, sí, soy José. Prometo que no lo hice con WhatsApp. Que podía, pero no lo hice con WhatsApp. Digo, ¿qué José? Dice, José. Digo, ¿qué José? ¿Joselito? ¿Joselito? Dice, sí, José Miguel Arroyo Joselito. Digo, ah, José, dime. Dice, oye, ¿tú estás molesto conmigo? Digo, yo sí. Dice, ¿por qué? Digo, porque eres un cabrón. Dice, no, yo no. Digo, ¿cómo que no? Digo, la falta de respeto que me tuviste en mi confirmación de alternativa. No, yo no te he faltado respeto a ti. Digo, sí, sí me lo faltaste. No, lo que pasa es que yo tengo mi competición con Ponce. Digo, sí, y tú te has creído que yo vengo aquí porque creo que estoy muy guapo vestido de luces. Pues te equivocas, José. Dice, no, ya me he dado cuenta. Y la cosa se puso un poquito tensa. Empezamos ahí los dos y me dijo, dice, oye, que si quieres que nos peguemos, nos pegamos ahora mismo. Y digo, fíjate, yo digo ahora mismo, pero ahora mismo. Y trabajamos por la tarde, imagínate la locura. Me dice, vamos para abajo. Digo, no, para abajo no, para arriba. Digo, a la azotea, que no hay nadie, que no nos pueda separar nadie. Imagínate que llegamos los dos a la plaza con la cara. Y ya me dijo José, dice, mira, Francisco, la verdad que hay poquitos toreros que me guste hablar con ellos, estar con ellos, pero te admiro, me gustan tus formas y eres un torero que respeto y tienes mi admiración y mi respeto. Me gustaría, si te has sentado mal, te pido disculpas. Digo, nada, todo olvidado. Y a partir de ahí ya nos hicimos íntimos, somos íntimos amigos, ¿no? Le ganaste la mano, la partida. Complicado, ¿eh? Yo me veía dándome puñetazos con Joselito, ¿eh? Porque ese no se venía abajo tampoco, ¿eh? Hubiera sido terrible. Pero no, lo supimos solventar los dos bien. No me has hablado de Ponce, entonces entiendo que tu debilidad era José, más que Ponce. Mi debilidad era José. Sí, un torero mucho más. Ponce es Ponce, Enrique Ponce es Ponce, y esa facilidad, esa capacidad, ¿no? Ese valor, ese... ¿no? Impresionante. Pero a mí el toreo de José me gusta más. El toreo de José, ese toreo más profundidad, ¿no? Más asentado. Yo soy Joselito. Mueres por Joselito, ¿no? Sí. ¿Quién ganaba más la partida en la plaza, José o Enrique? Ahí nos dividíamos. Aquí cerquita, en Valencia, toreamos los tres también. La famosa foto en la que estáis en la Feria de Julio en el estribo, del estribo, con vuestros apoderados detrás. Los apoderados detrás y nosotros delante. Y ellos no cortaron nada y yo corté dos. La historia está ahí. El toro de los 90, Francisco. Ahora lo vemos desde la perspectiva de un toro que se mueve, bravo, encastado. Y en los 90 era más difícil ver esas corridas completas de 4, 5, 6 toros que embestían. Las famosas caídas de los toros. Era una época difícil, digamos, para ver embestir toros como vemos ahora. Sí que es verdad que yo la cogí el final de esa época de matado de toros. Yo tengo una alternativa en el 95 y ahí empezaban a caerse menos los toros. Pero es verdad que hubo un momento que el toro era más duro. Nuestro toro era,
era más duro. El de ahora es inmensamente difícil de torear, porque hay que tener mucha calidad para torear hoy, pero nuestro toro es verdad que, como se caía, le metieron gasolina y fue un toro duro, era duro de torear. Y ha ido avanzando, porque el toro necesita unas cualidades. El toro es un animal, primero es un animal deportista, que si nos quitáramos de la cabeza los 600 kilos, los 500 kilos, y salieran toros con 400 kilos, íbamos a disfrutar mucho más, iba a haber mucho más peligro y las plazas se llenarían más. Estamos empeñados en ese toro enorme, con esos cuernos enormes, que eso no sirve para nada, ni eso da más miedo. El toro da miedo cuando se mueve con bravura. Disfrutaríamos mucho más. Y el toro tiene que embestir, tiene que humillar, para hacer el toreo que emociona, por lo menos el que a mí me gusta, el que yo entiendo, que es la muleta adelante, llevarlo hacia atrás, despacio, que el toro humille, que saca la muleta por debajo de la pala del pitón. Eso es lo que realmente a la gente le emociona. Aunque no lo sepa la gente lo que le emociona es eso. Y para eso el toro necesita unas condiciones y unas cualidades. Y son esas, ¿no? Temple, bravura, nobleza, agilidad. Pero para eso el toro se ha ido sacando de tipo. Tú imagínate en las carreras de caballos de Ascot, que los caballos que lleváramos fuéramos los de picar. A la media vuelta se han muerto 7. Pues los toros son iguales, 600 y pico kilos. Un bicho más cruzado con dinosaurio. Y se para. El miedo no te lo da el tamaño. No, las ideas. El miedo nos da las ideas. El toro más grande que tuve en mi vida fue en Pamplona, 711 kilos, que hemos estado comentando antes, y salió y se paró. Como si me pongo delante de un trailer parado. Me da igual, ¿no? El peligro es cuando el toro se mueve. Y las cornadas graves, hemos recordado, la de Huesca, que imagínate el toro como era el de Huesca, ¿no? Es el de Pamplona o el de Osuna. La mayoría de cornadas graves que se han dado a los toreros son no han sido en capitales grandes, grandes, grandes. Han sido en plazas donde el toro se mueve, el toro desarrolla más peligro. A la movilidad es el riesgo, ¿no? Sale un toro muy grande, un puyacito y a cuidarlo. Eso, o cambiamos eso o esto va mal. Hay dos enemigos ahora mismo, tres, en el toreo. Uno, los veterinarios, que no tienen que tener tanto poder. El veterinario debería dedicarse a decir si el toro está sano. Usted que es médico, ¿no? Usted es veterinario. ¿El toro está sano? Sí, pues ya está, se acabó su cometido. Y yo traigo como empresario que me juego mi dinero y mi prestigio, el toro que yo creo que le va a gustar y va a divertir a mi público. Y si no le divierte a mi público, van a dejar de venir. Entonces ya traeré yo otro toro. El torero, que se juega el dinero, el prestigio y la vida, son los que deberíamos de escoger los toros que creemos los más aptos para que la gente disfrute en la plaza, ¿no? Otro enemigo brutal es el presidente de la corrida de toros. No puede ir en contra de 5.000 personas, 10.000, 15.000. O sea, es una cosa que no. Su criterio prevalece por encima. Es el único espectáculo que el criterio de una persona, que además, por regla general, tiene un ego enorme, prevalezca al del público que ha pagado la entrada. Es increíble. Y que no sabemos si es aficionado o no. Aficionado a la vanidad, eso es lo que es. Y otro enemigo es la prensa. Yo creía que me ibas a decir los políticos, los antitaurinos, los animalistas. No, pues yo eso. Mira, yo a alguien que no le gustan los toros lo respeto muchísimo. En el momento que me faltan a mi respeto, pues ya me revelo. Pero yo a alguien que no le gusta. Yo tengo amigos que no les gustan los toros y lo respeto. Que haya gente que no le guste nada a los toros. A mí no me gusta nada el fútbol. O sea, que puedo entenderlo. Yo entiendo que es un espectáculo duro. Pero bueno, es que el toreo es duro. Es sangre, es vida y es muerte. Pero es que el toreo, la verdad del toreo es esa. Y no nos podemos engañar, ¿no?
la verdad del toreo, la dureza del toreo y la grandeza del toreo, ¿no? Que lo que ocurre en una plaza es real. Y además no hay, es el único, el toreo tiene una parte de artística, evidentemente, y una parte deportiva, se puede decir. El único deporte de alto riesgo que se asegura el riesgo. En todos los deportes, los Fórmula 1, las carrocerías, los cascos, los monos, los motoristas, se intenta minimizar el riesgo. Aquí no, aquí nos aseguramos de que el riesgo exista, ¿no? Pero que a alguien no le guste eso, yo lo respeto. Pero el enemigo está dentro, porque ¿cuántas tardes? El crítico, por norma general, no se puede generalizar, evidentemente, es en el toro es destructivo. Entonces, yo estaba en corrida de toros, que yo toreaba en unas y en otras no, y he visto una corrida de toros, y cuando he leído, es todo malo. Y el crítico lo que le dice a la gente es, oiga usted, ha pagado la entrada, el empresario la ha engañado, el ganadero la ha engañado, el torero la ha engañado. El tío, si no es aficionado y tal, llega contento de, oye, qué bonita corrida de toros he visto, yo me lo he pasado bien. Al día siguiente compra el periódico, y dice, joder, pero si esto está fatal, yo no vuelvo. ¿Solías leer las crónicas tuyas? No. Al principio sí, pero luego dejé de leerlas porque me generaban una impotencia brutal y un cabreo brutal. Como no lo molesté, la última vez que hablamos en radio, me dijo, yo no he hablado mucho con Manolo Molés, y me dijo, dice, tengo que decir que Francisco siempre ha tenido el mismo talante conmigo, la misma educación, y eso que muchas veces le he negado el agua. Y es verdad, el crítico también no por qué tiene la cabeza que tiene que ser destructivo, y es fatal, con que cuente la verdad, pero claro. Y peores son los que han querido ser toreros y no han podido serlo. Entonces ya, eso ya, madre mía, eso ya apague y vámonos, claro. Encima te dice lo que él no ha sido capaz de hacer, que hagas tú, ole los cojones. La otra prensa también te hizo mucho daño. Fíjate, la otra prensa no hay quien la coja. O sea, eso es un desastre absoluto, ¿no? Pero ese es su papel, es su rol. Quien yo sí he echado en falta, que me defendiera mi prensa, porque yo entendía que los que tenían que defenderme eran los que tenían que valorar lo que yo hacía en la plaza, ¿no? Y la prensa taurina, la mayoría, se dejó contaminar por la prensa rosa. Y a mí me ha hecho más daño la prensa taurina que la rosa. Y mira que la rosa... Pero a la prensa taurina no se lo perdono, fíjate. Porque la prensa rosa, pues es eso, ¿no? El morbo, la mentira... La porquería, ¿no? En definitiva, tergiversar, mentir, inventar, pero la que me tenía que haber valorado en la plaza y se dejó contaminar fue la taurina. Y no, fíjate, eso no se lo perdono yo. ¿Te fastidiaba cuando os decían los toreros mediáticos? Sí, porque es que es ridículo, además, es que usted es tonto. O sea, usted es tonto. Usted me dice torero mediático despectivamente. Cuando alguien que tiene una profesión pública, si no es mediático, está muerto. Está muerto. O sea, si mediático significa que llenamos las plazas, usted, si el primer éxito de una corrida de toros es llenar la plaza. O sea, si yo me anuncio, yo reaparezco y me anuncio en Espartina que caben 3.000 personas y van 200, es un fracaso. Si yo me anuncio en Valencia con Joselito, con el que sea, y ponemos a carta de 9 billetes, eso es un éxito. Y lo consiguieron crear, o sea, para que fuera despectivamente. Cuando el cordobés, Jesulín, yo o luego el Fandi, poníamos el cartel de 9 billetes en muchísimas ferias y salvábamos muchas ferias. Pues consiguieron darle la vuelta tan retorcidamente. Entonces, claro, cuando lo decían de esa manera, pues sí, me jodía, claro. Me fastidiaba muchísimo. ¿Quién formabais parte de ese cartel? Bueno, estaba... ¿Cordobés? Ahí hubo un momento, Jesulín, Cordobés y yo, o sea, Cordobés, Jesulín y yo, y luego Cordobés, yo y Fanti.
Date cuenta que Fandi no salía en esa prensa, vamos. Fíjate, y nadie lo conocía, ¿no? Bueno, le metieron en ese saco, pero bueno, lo importante era llenar la plaza, que la llenábamos, y que la gente disfrutara, porque al final la gente a los toros va a disfrutar, unos de una forma, otros de otra. Y a Mayo me encanta, o sea, que es que haya alguien que diga el cordobés es el mejor torero de la historia, es que me parece fantástico. Otros dirán que Morante, otros dirán que Joselito, otros dirán que Ponce, otros dirán que Manzanares, otros dirán que Roca Rey. Es que es el toreo, la grandeza del toreo es esa. ¿Por qué volviste, Francisco? Me lo echaba mucho de menos. Tú estabas entretenido en muchas cosas. Sí, pero nada, ni me llenaba ni me llena, como me llena el toro. Y hubo un momento que pensé, digo, si vas a volver, vuelve ya, porque pues cuanto más tarde, más te va a costar y va a ser peor. Y luego estaba yo dándole vuelta y justo vino Simón Casas, me ofreció una película muy bonita. Me convencieron y me convencí, ¿no? Como se dice, ¿no? Entre todos la mataron y ya sola se murió, ¿no? Y yo ya llevaba un tiempo dándole vueltas, no estaba feliz, la verdad, y necesitaba el toro. Digo, pues mira, si vas a volver, vuelve ya, bueno, y la verdad que no me arrepentiré nunca de haber vuelto. Porque además eres un hombre inquieto, o sea que estabas ocupado en otros menesteres, como empresario taurino, empresario fuera del mundo del toro, ¿no te hacía falta tampoco volver? Bueno, falta sí, falta vital sí, que es más importante muchas veces que la necesidad económica a lo mejor, ¿no? Pero falta vital, es que yo soy torero. Bueno, la necesidad económica nunca la tuviste, claro. Eso le da más importancia, más valor a tu decisión de ser torero. Bueno, no te voy a decir que no, pero es que yo lo que quería era ser torero. Bueno, no, miento. Una época quise ser jugador de baloncesto. ¿Por qué os reís? Es verdad. Y era muy bueno. Evidentemente no era pivo, evidentemente. Claro. Pero era base y era muy bueno. De hecho, estuve con una beca para jugar baloncesto en Estados Unidos, en una academia militar. Pero me echaron y se truncó mi carrera de baloncesto. Y quien lo tomaría muy mal sería tu madre, ¿no? Chico de bien, fuiste a estudiar, Estados Unidos. Mi madre horrible. Bueno, de hecho me mandó a Estados Unidos para quitarme de la cabeza que quisiera ser torero. Para ella lo peor que le pasó en la vida era que yo quisiera ser torero. Y porque no vivía cuando Cayetano decidió torear. Pero torear una tarde los dos, se hubiera muerto. Nunca me vino a ver torear. A un festival en Ronda, un festival que organicé en Ronda, flamenco, con Diego Carrasco, con Moraito, espectacular. Y cuando me tocó, se salió fuera. Nunca me vio torear, la pobre. Lo pasaba y decía, lo contaba. Torea mi padre, mi marido, mis tíos, primos, mi hijo. En mi casa había una manía, no somos muchos de supersticiones en mi casa, pero había una en concreto, que las mujeres de mi casa, cuando toreábamos a alguien de la casa, no se cortaban las uñas. Claro, yo empezaba a torear un 26 de julio y toreaba todos los días hasta el 12, 16 de octubre. Entonces mi madre era un 10, niño, a ver si un día se suspende y me puedo cortar las uñas. Unas uñas. Estaba loca porque se suspendiera una para cortarse las uñas. Lo que sí fue impensable era lo de Cayetano. Nadie se imaginaba que podía ser torero. No, yo casi me muero. Yo pensé, Dios, este niño se ha vuelto loco y esto es un desastre. Y luego, fíjate, ¿no? Qué maravilla. Pero al principio fueron muy duros. Me empezó muy mayor. Es que Cayetano empezó con 27 años. Yo empecé con 12 a aprender con mi abuelo. Recuerdo esas imágenes de la alternativa en Ronda, qué bonito. Hay una imagen en el patio de cuadrillas en la que lo estás mirando y creo que se te vienen a la cabeza muchísimos recuerdos, ¿no? Ese día fue, y que, echando de menos a tanta gente, ¿no? Que habría sido importante que estuvieran ahí ese día. Y la verdad que hay una foto que la utilicé yo para el cartón de Bus con caballos en Ronda, que era... mi padre
dando la vuelta al ruedo de la mano de mi padre y mi hermano y mi abuelo, también dando los dos la vuelta al ruedo en la Goyesca, y yo de la mano de mi abuelo. Y me la dedicaron y ponía, vamos, se la dediqué yo a Cayetano y ponía, dice, parecía que en esta foto solo había tres toreros y hay cuatro. La verdad que hombre, bueno. ¿Te imaginabas que podía llegar donde ha llegado? Nunca. Nunca me lo imaginé. Vamos, de hecho hubo un momento que le pedí que dejara de torear, que era una locura. Porque además le pegaban mucho los toros. Cogían todos los días. Es que es torpe. No, que es verdad, que es torpe. Que no es con guasa, pero que es torpe de pierna, que es un tío torpe. Y le han cogido muchos toros, Además le cogen y le hieren, porque es torpe. Y luego tiene valor, tiene raza, y claro, la mezcla es peligrosísima. Pero ojo, el tío ha desarrollado un toreo y una clase excepcional. Es muy paquirri. Se ha venido siempre arriba en los compromisos importantes. Sí, cuando había que venirse, ahí estaba. Ahí él se viene arriba, él se responsabiliza y esos días de mucha responsabilidad da lo mejor de sí. La verdad que sí. Ronda, háblame de Ronda. Es tu casa. Ronda, es Ronda tu es. Tu sueño, todo. Ronda es la cuna del toreo. Ronda es. En Ronda se torea distinto, fíjate. Todos torean distinto en Ronda. Ronda, la plaza. Parece que todos los toreros que han toreado en Ronda han dejado parte de su esencia allí, ¿no? Y ver toros en Ronda es distinto. Aunque no te gusten los toros, vas a Ronda y disfrutas. Y si te gustan, porque es una plaza donde se va a ver torear. Sin muchas más exigencias, ¿no? A disfrutar de lo que ves, a disfrutar del ambiente único que se genera ese día. Porque la Goyesca son muchos detallitos, la banda, que es maravillosa de los barrios, y tocan a volumen. Cuando el torero se va del toro y vuelve, ese silencio en la plaza, la banda baja el volumen y se oye al torero, ¿no? Y cuando rompen los soles, la banda sube el volumen. O sea, esos detallitos, ¿no? Como van los toreros vestidos, los areneros, los mulilleros, la plaza, como la galardona, la maestranza, ¿no? El público también se viste para la ocasión, va predispuesto. El público, pero ese día yo digo que va gente guapa, pero no guapa de guapa, gente guapa de alma, de espíritu, a disfrutar de algo tan grande como es una corrida de toros tan especial, ¿no? Y la verdad que la Goyesca es pura magia. Y luego todos los toreros que torean en Ronda, fíjate que ya es en septiembre, ya está la temporada hecha, no tiene la importancia de Sevilla, Madrid, Valencia, Bilbao, pero todos están ese día como si se jugaran su carrera. Es el día que todos los toreros soñamos con torear la Goyesca. O sea, si hay una corrida que todos soñamos con torearla, es la Goyesca. Y es una, o estás o no estás, ¿no? Y ese día lo dan todo. Es increíble, es increíble. ¿Ya tienes el cartel para este año? Una idea. No lo voy a contar. Pero tengo una idea. Te llamarán, ¿no? Francisco. No, fíjate, ¿no? Es tanto el respeto que se le tiene a la Goyesca que nunca me ha llamado ningún. Yo sé perfectamente que todos se mueren por torear la Goyesca, ¿no? Pues yo me muero por torear la Goyesca a día de hoy. Y al que llamo sé que le doy la alegría y además me lo transmiten, ¿no? Los apoderados. Y además me da una responsabilidad porque me dicen, Francisco, he hablado con el que sea, Rocarrey, Morante, Aguado, Ortega, Manzanares, Juli, que lo que tú digas. El dinero que tú digas, lo que tú digas. Eso es una enorme responsabilidad, enorme satisfacción, pero una increíble responsabilidad, ¿no? Y la corrida, le damos 1.000 millones de vueltas. La verdad que tengo un equipo de gente maravillosa, sin mi equipo no sería posible, pero recomiendo a todo el mundo, por lo menos una vez en la vida, peregrinar a la Goyesca.
Imagino que si alguna vez volvieses sería allí, en Ronda. ¿Te habrá picado muchas veces el gusanillo de decir, bueno, voy a volver una vez allí en la Goyesca? Qué miedo. Mi mujer me mata. O sea, mi mujer me dice, me mata. Mi mujer me mata, ipso facto. Un festival, la Goyesca luego es una responsabilidad enorme. Yo tendría que romper con todo lo que hago y encerrarme en el campo. Prepararse como si tuvieras que hacer una temporada completa. Sí, para torear 100 corridas de toros. Porque la responsabilidad está, y además la mía, más. Imagínate ir a Ronda y hacer el ridículo. O sea, mi abuelo sale de la tumba, me coge de los pelos. No. Entonces, como eso no es viable, pero un festivalito sí estoy dándole vuelta yo a la cabeza, ¿eh? Pero me gustaría hacer un festival benéfico, pero de viejas glorias, ¿no? De los viejos rockeros nunca mueren. ¿A quién te ¿no? gustaría, por ejemplo? Lo tengo ahí, pero no acabo. Mi cartel. Un cartel que te cuento un cartel que ha estado a punto de salir y tal, y al final lo hemos dejado pasar. Pero el cartel era muy bonito. Fermín Bórquez, rejoneado un toro. Paco Ojeda. Joselito, el Litri, el Tato y yo. Amigos míos. Qué bonito. Y todas viejas glorias. Ya sois viejas glorias. Todas muy viejas. Entonces el traje corto todavía nos disimula. Pero ese cartel sería bonito. Ganadería, porque además tu cada uno lleve lo que quiera. Te lo preguntaba porque tu predilección de siempre ha sido el Encaste Núñez. Fuiste sí. ganadero y tu padre apostó por el Encaste Núñez y tú continuaste esa apuesta también. Núñez Rincón, a mí eso es lo que más... Que tu padre era más Núñez Villamarta. Villamarta, correcto. Sí, sí, bien, bien. El toro de Núñez, a ver, aquí es que la gente está muy equivocada. Muchos de vosotros seguro también. Y no vais a estar de acuerdo conmigo, pero bueno, como el que habla soy yo. Las corridas llamadas duras, ¿no? El toro de Núñez malo es peor que el de cualquiera que os podáis imaginar. Cuadri, Miura, el de Miura tiene otras dificultades, ¿no? Pero el toro de Núñez malo, el peligro que tiene ese toro, no lo tienen muchos toros, ¿eh? Estábamos un día que habíamos toreado José y yo y nos íbamos a cenar los dos. Y llegaba el fundi, que al día siguiente toraba el fundi una corrida de estas duras, ¿no? Y estábamos hablando y tal, y le dije yo a Pedro, digo, joder, macho, qué mérito mañana, tío. ¿De quién es la de mañana? No me acuerdo, una de estas. Digo, joder, macho, digo, porque yo cuando estoy en el hotel, pasando muchísimo miedo, pero yo tengo la ilusión de pegarle 30 o 40 muletazos a gusto a un toro. Digo, joder, macho, y tú estás en la habitación... Y estás pensando que a ver cómo te escapas. Y nos dice, sí, sí, pero yo no me tengo que quedar quieto como vosotros. El toreo es distinto. El toreo es distinto. Y luego el toro de Núñez, el bueno, es mejor que todos. Mejor que todos. Humilla más, tiene más temple y la diferencia enorme con el resto es que tiene un tranco más. ¿Es cierto lo del tranco más? Sí. Y un ritmo más. El toro de Núñez, de hecho, te podrán decir misa, pero todo lo de Domé tiene Núñez. Lo niegan, ¿eh? Lo niegan todos. Y yo me pego unas peleas con ellos, pero como yo lo sé, todo tiene su goteroncito de Núñez y de Conde de la Corte. Bueno, quien llevó eso al máximo fue don Álvaro Domecq, que en casa de Paquirri ha sido también una institución, sí. Una ganadería predilecta. Ahí... Tu padre iba de cantora a los Alburejos, corriendo. Toreaba dos toros o lo que fuera. En chándal. En chándal. Me parece horrible, eso sí me parecía horrible. Ahí no nos parecemos nada. Yo, un torero, yo no lo concibo, que un torero vaya al campo y toree, ya no te digo, en chándal. Pero hoy como torean hoy, madre mía. Qué vergüenza. Cualquier día se visten de gitana. Chiquillo, vístete de torero, chiquillo. De torero de campo. No vas a ir
pero es como si un futbolista ahora le da por ir a entrenar de chaqueta y corbata. Pues hoy eso yo lo llevo fatal, fíjate, de mis compañeros. Y se los digo a todos, a mí me odian muchos por eso, pues yo no me callo ya. Pero es tremendo, eso es una pena. Porque no podemos, porque el toreo tiene una parte de tradiciones increíble y de respeto al toro, a la tradición, a los compañeros. Entonces yo ya no me he visto de torero solo por mí, que también. Me he visto por los toreros que han derramado su sangre en el albero, por los ganaderos, por el toro, que da su vida por nosotros, por mis compañeros, por la gente. Y al campo iban algunos, iban disfrazados, te lo juro, de verdad. Unas camisas, unos fajones de pronto, con unas botas de montar a caballo. Yo, Dios, de verdad. El tío Pepe. ¿Eh? Parece el tío Pepe, ¿no? El tío Pepe hippie, un tío Pepe hippie. Tienes razón, porque además he coincidido con tu hermano Cayetano en el campo y es algo que también le recrimina a los, claro, a los chiquillos. Claro, ¿no? Nosotros, que es verdad que la fuente donde hemos bebido es muy buena, pero eso yo lo llevo fatal, ¿eh? Y se lo digo, al que cojo se lo digo. Veníamos del Encaste Núñez. Tú sí. Fuiste ganadero, la ganadería del Trébol, ¿no? Sí. Ya no eres ganadero. No. No, porque no, era más torero que ganadero. Y no. Y luego vendí la finca, vendí todo, porque claro, yo vivía 6 meses al año en el campo, que es lo que a mí me gustaba. Y ya cuando me retiré, si iba 6 fines de semana, era con suerte. Y es que no soy ganadero, soy más torero. Y nada, decidí lo vendí todo. Ganadero hay que ser muy aficionado al mundo del toro, ¿no? Es dificilísimo ser ganadero de toro bravo. Creo que es de las cosas más difíciles que hay, porque es que lo que es transmitir el carácter. Nosotros somos 4 hermanos. Es verdad que el semental y la vaca no son siempre los mismos. Son distintos. Y eso es importante. Muy distintos. El semental de mi hermano Cayetano y mío y la vaca, los otros dos no tienen los mismos sementales, ni la misma vaca. Y así hemos salido, 2 toreros distintos y luego uno que es DJ y otro que no sé lo que es. Exacto. Imagínate, ¿no? Al toro bravo. Si es a las personas, imagínate al toro bravo. Creo que es dificilísimo, dificilísimo. Transmitir el carácter de una vaca con un toro parece brutal. ¿Por qué te gustaba más lo de Rincón que lo de Villamarta? Por el temple. Lo de Villamarta tenía más gasolina y a mí siempre lo que he intentado es torear despacito. Y el temple de Rincón es especial, igual que el temple de Santa Coloma. Yo soy un enamorado de Ana Romero. De Ana Romero, enamoradísimo. Para banderillarlo, lo peor del mundo, pero para torearlo tenía un temple especial. ¿Mataste muchas de Ana Romero? Sí, mataba bastantes. La que podía. Lo que pasa es que a muchos compañeros míos no les gustaba. Porque es que, claro, es que eso embiste muy despacio. Y el toro que embiste despacio es muy complicado de torear. Es para los buenos toreros, ¿no? ¿Eh? Para los buenos toreros. Para los buenos toreros es más fácil. No digo que yo lo haya sido. Que bueno, que no ha sido malo. Pero un temple especial. Claro, el toro que embiste muy despacio tarda mucho en pasar por aquí. Entonces eso no es fácil aguantarlo, ¿no? Decías del Encaste Núñez y, sin embargo, el que más predomina hoy en día es el Encaste Domecq, ¿no? Pocas ganaderías de Núñez hay arriba ahora mismo, ¿no? Es que Domecq es Domecq, hijo mío. Y aquí no nos... Es que la prensa taurina es que ha hecho mucho daño. Oiga usted, el que mata las corridas de los que duras es porque no puede matar las corridas buenas, pero las corridas para triunfar son las de Domecq, que es el toro bravo, noble, que embiste, que repite, que humilla, que vuelve otra vez, que tiene 40 muletazos transmitiendo emoción, pero al mismo tiempo dejándose torear. Lo peor que tú le puedes hacer a un toro es soltarle la cara, y que el toro le lleve la cara por arriba. Se va a mover más, pero aquello no va a transmitir igual,
va a transmitir a cuidado que viene, tal. Pero eso no es el toreo. El toreo es otra cosa, por lo menos lo que yo entiendo como toreo, ¿no? Y el toro de Domecq es el toro para torearlo. Luego está lo otro, la lidia, el poderle, me quito y cuidado, ay, uy. Pero yo es que no veo a los toros para uy, ay, uy, uy. Yo veo a los toros para decir ole, no uy. Pero para gustos colores, claro. ¿Cómo es tu vida ahora, Francisco? Pues bueno, aquí estamos, de charla. Tranquilo. Bueno, yo me enredo. Muy apartado del mundo del toro, no me enredo. Tanto. No, del mundo del toro no estoy apartado. Además, con la Goyesca, mañana llego a Sevilla y me voy a Olivenza. Yo del mundo del toro no me aparto nada. Es lo que me gusta, me llena. El otro día me fui a Huelva, a un festival, o sea que yo voy a los toros. Yo me encanta ir con mis hijos, irles enseñando. Y lo que más, mi pasión es el toro, evidentemente, ¿no? Pero bueno, mi vida mucho más tranquila, evidentemente, ¿no? Muchas reuniones. Estoy harto de reuniones. Pero es que el problema es que nada te llena como el toro. Entonces eso, fíjate, mi abuelo tendría yo 15 años un día y me dice, Picúo, mi mamá Picúo, Picúo, el torero es un artista frustrado, porque le vi en el baño pegando un lance con la toalla y le dije, digo, no echas de menos torear, porque no traes en el campo, dice. El torero es un artista frustrado. No me enteré de nada y ahora lo entiendo. Porque claro, hay un momento que no puedes dedicarte a lo que te da la vida, ¿no? A lo que ha sido tu vida, a lo que nosotros, es que nosotros vivimos el toro 24 horas al día durante todo el año. Lo primero el toro. Antepones el toro a tu vida, a tu familia, a tus amigos, a la fiesta, a todo, ¿no? Y claro, y de pronto te crea un vacío y ese vacío no lo va a ocupar nadie. Mira que yo lo intento, ¿eh? Porque mira que hago cosas, pero no. ¿Qué personalidad no tendría tu abuelo Antonio Ordóñez que, figúrate, lo que atrajo a grandes personajes de la historia del mundo como Hemingway, ¿no? Ese te hubiera costado mucho más que a mí entrevistarlo. Pero ¿cómo mantuvieron esa conexión? Eso en casa, en Ronda, está enterrada las cenizas de Orson Welles. Sí, lo contamos, porque Hemingway mandó... De Orson Welles. Y es curioso, claro. Entonces estás en el sofá, en casa, viendo la tele, y pronto te entran 20 americanos o 20 chinos. We come to see Orson Welles etches. Dice, ¿es a museo? No. ¿Cementerio? Digo, no, cementerio no. No, una casa. Ah, pasen. Pero mete esa relación y tener esa historia, pues es muy bonito, ¿no? Orson Welles dejó por escrito que cuando falleciera sus cenizas fuesen dejadas. Quería que sus cenizas las enterraran en Ronda, en casa de su amigo Antonio, donde su amigo Antonio dijera. Un día me dijo un amigo mío, después de una goyesca, organizamos una cenita muy, muy divertida en casa, amigos, muy informal, ¿no? Pero muy divertida. Y el último, un año vino Vargas Llosa y me dice, ¿te das cuenta que en esta casa han entrado 3 premios Nobel? Orson Welles, Hemingway y Vargas Llosa. Joder, es verdad. Y yo me vine arriba y me dice, pero no te vengas arriba, que han entrado muchos más delincuentes que... Y tenía razón también. En mi casa ha entrado de todo. Bueno, la casa sigue abierta. Por eso es muy divertida, claro, porque entra de todo. Sigue abierta, ¿no? Cayetano muchas veces la utiliza para entrenar también. El que más la utiliza es Cayetano. Ahí está, allí debe estar ahora, pasando miedo. ¿Qué le dices a tu hermano? Que entrene. ¿Eres duro con él? Soy duro con él.
Él cree que sí. Yo creo que no. Que podría ser mucho más. Es que el toro es muy duro. El toro es muy duro. ¿Te has visto a veces como si fueras o suplir la figura paterna? No, no se puede. No se puede, eso sale mal. Lo intenté, ¿eh? Y me salió fatal. Por lo menos yo no sé si alguien habrá salido bien. Pero no, al final un hermano tiene que ser hermano y no puedes. Porque siempre llega el día que cuando le tocan los costados te dicen, tú no eres mi padre, tú no eres papá. Y tienes razón, ¿no? Entonces, como hermano, mucho mejor. Cayetano lo ha hecho, claro, evidentemente, en algún momento. ¿Eh? En algún momento te habrá dicho Francisco, tú no eres mi padre. Sí, claro, casi lo mato. Claro. Sí, sí, yo te voy a matar. Ahora que hablabas de Hemingway, de Ordóñez, me viene a la mente Pamplona. Pamplona también es una plaza muy vuestra y ahí has tenido tardes de gloria y también, como hemos dicho antes, uno de tus percances más fuertes, ¿no? Un toro de Marqués de Domecq. Marqués de Domecq, el primero. Que te rompió la taleguilla y te bueno, pusiste... me destrozó, me partió cuatro costillas, ¿eh? El segundo toro lo toreé, le corté dos orejas con las cuatro costillas rotas, ¿eh? Y una paliza. De hecho, cuando volví al hotel, me metí en la bañera de agua fría, ya sabía, hielo, y me tuvieron que sacar, ponerme en la cama, y al día siguiente volví a torear en Pamplona. Y luego ya tuve que parar dos semanas, estaba destrozado. Esa voltereta fue brutal. ¿Toreaste con un pantalón vaquero? Claro, me desnudó, literalmente. Desnudo. Mira, me dolía tanto todo que me daba igual, ¿sabes? Pero me dijeron, ponte esto. Digo, no, espérate, espérate. No, que está desnudo. Digo, pues trae, trae. Pero sí, sí. En esos momentos pasa todo muy rápido y pasa todo rapidísimo. ¿Corriste algún encierro alguna vez? Corría todos los años. ¿Sí? Por la mañana corría gratis, por la tarde corría cobrando. Pero sí, eso me gustaba por mi padre hacía igual, ¿no? Corría el encierro por la mañana y toraba por la tarde. Y siempre que toré en Pamplona lo hice. ¿Se palpaba allí el ambiente de Ordóñez, cuando uno es Ordóñez? Sí. Y de mi padre. Pero sí, sí, Ordóñez que en Pamplona era... Pero Pamplona cambió mucho también de la época de mi abuelo, ¿eh? Yo por lo que me contaba mi abuelo. Mi abuelo me decía que se formaba esa fiesta, pero cuando salía el toro se callaban. Ahora no, ahora sale el toro y cantan más todavía. Háblame de ahora, Francisco. ¿Por qué torero pagas una entrada para ir a verle? Yo por muchos. A mí me gusta el toreo. Lo mismo disfruto con Roca Rey, por decirte un extremo, ¿no? Que con Morante. Pero por muchos. Me encanta Manzanares, el Juli, Morante, Roca Rey. Creo que es impresionante lo que hace ese tío. Esa capacidad, ese valor seco, sereno, brutal. Morante, que se puede torear mejor ya que ese tío, ¿no? Pero yo en Sevilla, porque me pida más cerca, yo voy. Y muchos días voy solo. Mi mujer no puede acompañarme, algún amigo no puedo, tal, y me voy solo. Ya tiro de mi hijo, que le encanta, y me lo llevo y disfruto con él lo más grande. ¿Qué pasaría si tu hijo te dijese que quiere ser torero? No creo. ¿Lo vas a mandar a Estados Unidos? A este ritmo ya lo habrán prohibido, además. No. No, además yo creo que mi mujer, si lo viera venir, yo creo que se hacía de Podemos. Se muere, Lourdes se muere. Lourdes se muere. Pero, mira, es tan difícil. Y yo se lo pondría tan difícil que es muy complicado. Yo se lo pondría como mi abuelo me lo puso a mí, más o menos. Y mi abuelo a mí me lo puso muy difícil. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Tu abuelo estuvo contigo muchos años, ¿no? Tuvo muchos años, luego ya cuando empecé a torear, no, porque lo llevó muy mal. Y ya él decía que él en un momento que yo tenía que torear, él no me dejaba torear, pero porque no quería que toreara, porque lo pasaba mal y no quería ir a la plaza. Y lo pasaba tan mal, de hecho hubo un momento que ya dejó de venirme a verme. Y me decía, yo tengo que
hacer acopio de todo el valor que pueda y te veo en la Goyesca. Pero luego no venía a ningún sitio. Eso sí, se enteraba de todo. Él y mi tío Luis Miguel. Y cuando las tardes no iban muy bien y sonaba el teléfono de la habitación, no había móvil en esa época todavía, me acuerdo con pavor. O sea, era sonar el teléfono de la habitación y decía yo, su puta madre. ¿Cómo era Luis Miguel Dominguín contigo? Ese era un genio. Ese era maravilloso. Un tipazo. Una inteligencia natural. Una capacidad de una velocidad, una capacidad de ver, y se enteraban de todo. Yo no sé cómo lo hacían, se enteraban de todo. Y yo, según le veía la cara al que descolgaba, sí, maestro, decía yo, la bronca. Y era uno o los dos, o muchas veces los dos. Y claro, no es lo mismo que te llame a que te llame Luis Miguel Dominguín o Antonio Ordóñez y te peguen una bronca. Yo me metía debajo de la cama y me hartaba de llorar. ¿Es verdad que había tanta rivalidad entre ellos? Sí. ¿Era verdadera? Sí, 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 sí. Ahí la que era una fenómena era mi abuela, porque sentar en la misma mesa a Ordóñez, Dominguín y a Paquirri, eso, ni la ONU. Es más fácil sentar a los israelitas con... Eso era rivalidad de verdad, ¿eh? Fíjate, yo hubo un... Un día le dije a mi abuelo que quería saltar en paracaídas. A mí todas estas cosas me gustan mucho. Y me pegó una bronca. No, porque estás loco, porque no es necesario, porque si te lastimas, te tienes que lastimar toreando, que es tu profesión. Pero eso es una tontería y eso no sirve para nada y eso es una tontería. Y una bronca enorme. Yo ya me callé y le pregunté, digo, ¿no has saltado tú nunca en paracaídas? ¿Yo cómo voy a saltar? Y eso es una tontería enorme, no sé cuánto. Para arriba, para abajo. Y digo, ¿y no te gustaría? A mí, para nada, a mí eso no me da nada. Nada, es que yo no lo necesito, es que eso es una tontería. Y me quedo así y le digo, si el tío Luis Miguel se hubiera saltado en paracaídas, ¿tú habrías saltado en paracaídas? Me mira, contigo no se puede hablar. Digo, no, hubiera saltado sin paracaídas. Qué rivalidad. ¿Qué afición tenéis a las alturas? Tu hermano se ha comprado una avioneta, creo. Está sacándose lo de piloto, de avioneta o de avión o de lo que sea. ¿Te subirías con él? ¿Con Cayetano? Sí. Ya, ¿qué más da? Cosas peores hemos hecho. Francisco, que estoy muy a gusto aquí hablando contigo, pero todas las faenas ya sabes que tienen su medida y su tiempo. Adiós, gracias, adiós, gracias. Más vale, como tú has dicho al principio, faenas decir cortitas que y nos buenas. Vamos, que nos echen, ¿no? Así que he estado muy a gusto y que muchísimas gracias, Torero. Muchísimas gracias.